Llegó la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Llegó la Filgua Virtual 2021. A un clic de tus autores favoritos. Conectados en más de 200 actividades en línea. Más de 100 presentaciones de libros. 150 escritores nacionales e internacionales invitados. Conciertos y programación infantil. La feria se transmitirá en www.filgua.com. Del 2 al 12 de septiembre. Filgua, vamos por un país de lectores. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filgua Virtual 2021, que es organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala y que este año tiene como invitado de honor al Festival Centroamérica Cuenta y está dedicado a la escritora Ana María Rodas. Damos la bienvenida a quienes nos están siguiendo desde nuestro sitio web www.filgua.com y nuestras redes sociales. Filgua es posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes, Ban Rural, Unión Europea, el Centro Cultural de España, Guatemala.com, Fundación Ritken, El Periódico, La Hora, Parlacén, Gaceta, Plaza Pública, Fejer, Agencia Ocote, El Diario de Centroamérica, la Gran Campaña Nacional por la Educación y TGW. Aprovecho para invitarlos a que compartan sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Estamos en la Sala Margarita Carrera y esta noche estamos de fiesta porque tenemos un panel de lujo. Vamos a presentar la voz de Virgilio Rodríguez Macal. Y nos acompañan María Elena Rodríguez, hija del autor, Francisco Alejandro Méndez, Premio Nacional de Literatura, un gran escritor y conocedor del tema, Irene Piedrasanta, quien ha sido editora de muchas de las obras de este gran escritor, el señor Alfonso Quiñones Lemus, que es embajador de Guatemala en Washington y que está propiciando esta actividad, y Catalina Gómez, curadora del Archivo de la Palabra de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Damos ahora la palabra al señor embajador de Guatemala en Washington. Bienvenido. Buenas noches, señor embajador. Muchas gracias, Claudia. En nombre de la Embajada de Guatemala en Estados Unidos y como parte de nuestros esfuerzos de diplomacia cultural liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, nos llena de gran satisfacción poder participar nuevamente en Filgua para llevar a ustedes este año este coloquio sobre Rodríguez Macal y su obra. De la misma forma que lo hicimos el año pasado con Miguel Ángel Asturias, el mismo Virgilio Rodríguez Macal nos estará acompañando en el coloquio a través de las grabaciones que se hicieron hace muchos años por parte de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y que están archivados como parte del proyecto del Archivo de la Palabra de esa biblioteca. Creo, sin temor a equivocarme, que esta es la primera vez que estos audios se hacen públicos de esta forma. Y queremos agradecer el apoyo que nos ha dado la Biblioteca del Congreso y en especial Catalina Gómez, responsable de este archivo de la palabra en la biblioteca, para hacer este evento una realidad. También queremos agradecer a María Elena Rodríguez, hija del autor, por participar, por los comentarios que nos va a hacer, así como también a Irene Piedrasanta, de la editorial que todos conocemos, que ha editado los magníficos libros del autor y que seguramente todos leímos en el colegio. En mi caso fue El Mundo del Misterio Verde y La Mansión del Pájaro Serpiente, libros que valdría la pena leer no solo de jóvenes, sino también ya de mayores, porque dentro de esos relatos fantásticos y descripciones maravillosas de la variada y exuberante fauna y flora de nuestro país, podemos encontrar reflexiones muy profundas, como la que hace en El Mundo del Misterio Verde, que ese mundo es más abierto y es más lógico que la civilización. En fin, seguro escucharemos más sobre ello de parte de mis contertulios. Me confieso, no soy un conocedor de la literatura ni de sus géneros, solo un simple lector, pero yo encuentro elementos del realismo mágico en la obra de Rodríguez Macal y también, como nos daremos cuenta al escuchar los fragmentos que él mismo leerá de su obra, la del Rincón de Esmeraldas, elementos poéticos en su narrativa. Tal vez don Francisco Méndez nos puede comentar sobre estos elementos, los elementos poéticos de su narrativa o el realismo mágico de la obra de Rodríguez Macal. Tal como sucede en las historias
que Pedro Culán en la mansión del pájaro serpiente nos contaba, que nos transportaban a ese hábitat tan rico, a esa exaltación de la flora y la fauna tan diversas y tan ricas que tenemos en nuestro país, a esa selva exuberante que se llena de vida con los animales del relato, en especial el quetzal, que viene siendo muy propicio mencionarlo ahora que estamos en el mes patrio. O también el contraste que nos presenta en el mundo del misterio verde, cuando el protagonista se adentra en la selva y lo compara con el mundo del hombre blanco, de las ciudades, de esas selvas de concreto, y concluye, como decía antes, que ese mundo del misterio verde es más abierto y más lógico. En fin, bastante que comentar de la obra de Rodríguez Macal, pero en este panel hay personas mucho más expertas que yo. No solo que he sido un lector de la obra de él. Por ello también quiero agradecer a Francisco Méndez, que nos acompaña, quien es un autor que ha sido reconocido con el premio Miguel Ángel Asturias de Literatura y quien es un conocedor de la obra de Rodríguez Macal. Ya para concluir, un comentario final. Considero que la obra de Rodríguez Macal es un esencial, es esencial no solo para el guatemalteco, sino internacionalmente. Por cierto, entiendo que alguna de sus obras ha sido traducida a otros idiomas. En particular, esto es importante porque ahora que está en primera línea el tema del cambio climático y la necesidad de proteger nuestros pulmones verdes, poner la puesta en valor de la obra de Virgilio Rodríguez Macal es muy importante, porque yo creo que él realmente llevaba clorofila en la sangre. Ya para terminar, quiero hacer un agradecimiento final a Filgua por este espacio y por permitirnos que la voz de Virgilio Rodríguez Macal sea escuchada. A Claudia por acompañarnos nuevamente este año y desde ya la comprometo para que el año entrante volvamos a escoger otro autor de las grabaciones que tiene el archivo de la palabra y lo podamos volver a presentar en Filgua, que tan generosamente nos abre este espacio. Y a Claudia Navas por facilitarnos esta conversación. Muchísimas gracias nuevamente, gracias a todos los que nos escuchan y nos ven, y estoy seguro que será algo muy emocionante escuchar a don Virgilio Rodríguez Macal presentarnos su obra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Es el momento de darle la palabra a una persona que nos va a compartir mucha emoción en cada palabra. Con ustedes, María Elena Rodríguez Chávez, hija del autor. Bueno, muchas gracias, Claudia. Pues es para mí mucho gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por haberme invitado, señor embajador, y todo su equipo de trabajo a participar con ustedes en esta conversación y para hablar un poco sobre mi papá. Algunos datos importantes de su vida, que es lo que voy a compartir. Nació en Guatemala el 28 de junio de 1916, hijo de doña Elisa Macal Asturias y del diplomático y escritor Virgilio Rodríguez Beteta. Mi papá, durante sus cortos años, 11 años, empezó a viajar con mi abuelo para poder incursionar, se lo llevó a conocer países y ahí comenzó él a incursionar en el mundo de la diplomacia y en el mundo político. Su vida estuvo siempre colmada de muchos viajes y recibiendo intercambios intelectuales y reconocimientos artísticos y periodísticos. Era un hombre, ¿cómo era mi papá? Para mí era un hombre guapísimo, de unos grandes ojos verdes, verdes como la selva. Era un hombre sumamente extrovertido, alegre, carismático y el centro de atención de todo, de cualquier reunión, ahí estaba él. Además de escritor, fue periodista, agregado cultural y secretario de la Embajada de Guatemala en España, Argentina y Chile. Escribió en los periódicos el Ya y el ABC en España, el Mercurio y la Nación en Chile, el Imparcial, Nuestro Diario y Diario de Centroamérica en Guatemala. Fue además vicepresidente del Círculo Nacional de Prensa y fundador del Cuerpo Voluntario de Bomberos, del cual fue su primer comandante. Mi papá inició su producción literaria a muy temprana edad. Desde
todas sus obras estuvieron premiadas con el primer premio en todos los certámenes literarios a los cuales participó. Les voy a enumerar las obras. Son La Mansión del Pájaro Serpiente, El Mundo del Misterio Verde, Guayacán, Jinayá, Sangre y Clorofila, Negrura, Carazamba y Cuatro Cuentos Diferentes. Todos galardonados con el primer premio. De estos, de esta colección de cuentos, yo voy a escogí tres. Quisiera hablar un momentito nada más sobre cada uno. La Mansión del Pájaro Serpiente, que es, digamos, su libro ícono, es uno de los cuentos, de los libros más lindos de mi papá, premiado en el año de 1942 y que entró a un certamen literario para escritores de América organizado por la editorial Farrar y Reinhardt de Nueva York y obtuvo entonces el primer premio y fue nombrado también el libro para la juventud. Luego, Carazamba, escogí Carazamba porque fue su primera novela después de haber incursionado en cuentos. Escribió su novela, la primera novela Carazamba, y la sometió a concurso en los Juegos Florales Centroamericanos de 1950. Él se enteró del concurso ya tarde y entonces contrató una mecanógrafa y rápidamente le dictaba para terminar el libro y darle tiempo a ingresar al concurso. Escribió su novela Carazamba y la llevó. Esa novela la escribió en 10 días, lo más 12 días para poder ingresar al concurso. Se ganó, obtuvo el primer premio en esa novela en el año de 1950. Una característica muy especial que tenía mi papá era que nunca o casi nunca corregía lo que escribía de primera mano. Lo escribía y así lo mandaba y así ingresaban las cosas a concurso. Escogí Negrura también porque estando mi papá viviendo en España, se quiso participar en el premio Pedro Antonio de Alarcón, que es un codiciado, era un codiciado premio en ese entonces, y ese era un concurso que era en 1958. En ese concurso él participó con su novela Guayacán, a la cual, cuando después leyeron los ganadores, le dieron a mi papá no el primer premio, esta vez, sino un accésit muy especial, que consta en un acta escrita en donde dicen que no obtuvo el primer premio porque no era una novela de tipo europeo, no por no merecerlo, sino que por no ser de tipo europeo, por lo tanto le dieron un accésit entre 134 escritores que participaron. Al año siguiente volvió a concursar y a someter un libro de temática europea y escribió Negrura. Se ganó el premio Pedro Antonio de Alarcón en el año de 1958. Se mantuvo guardado, digamos, ese libro, porque aquí en Guatemala seguíamos editando los libros de tipo criollista, que son los que han distinguido siempre a mi papá. Pero en el año del 2016, siempre con el apoyo de Piedra Santa y de Irene, por supuesto, salió a la venta, hicimos la primera edición de la novela Negrura en Guatemala. Justamente se dio a conocer el 28 de junio del 2016 en conmemoración al centenario de su natalicio. La vida de mi papá fue muy agitada, fue muy corta, para toda la intensidad, la vivió intensamente y murió, desgraciadamente para todos, murió el 13 de febrero de 1964, víctima de un cáncer terrible, a la edad de 47 años. Yo estoy segura que en su mente quedaron muchísimas obras pendientes. Yo aquí, por cuestión de tiempo, pues hice un extracto
de lo mucho y fascinante que todavía hay de su vida. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Ahora vamos a escuchar a Irene Piedrasanta, quien nos va a hablar sobre el aporte editorial de la obra de este gran autor. Gracias. Buenas noches, estimado público, amante de la literatura de Virgilio Rodríguez Macal. Ya estamos leyendo aquí las notas que están enviando. Quiero saludar y agradecer al embajador de Guatemala, Alfonso Quiñones, por esta invitación y por este tipo de eventos que son realmente importantísimos, interesantísimos. Y antes de comenzar, quiero responder a algo que él anotó ahí. Él preguntó si Virgilio Rodríguez Macal ha estado traducido a algún otro idioma. Y efectivamente, La mansión del pájaro serpiente está traducida al japonés. En Japón hicieron una edición pequeña en japonés para ponerle en las bibliotecas. Entonces, voy a hablar de mis recuerdos como editora. Yo recuerdo muy bien el origen de nuestra relación con la obra de Virgilio Rodríguez Macal y con su familia. Doña Olga, la hija del escritor, era mi profesora de literatura en el Colegio Belga entre los años de 1963 y 65. Ella me pidió que la llevara con mi mamá, la gerente de la editorial, y tengo ante mis ojos la escena de cuando las presenté en la pequeña y modesta oficina. En 1969 comenzamos publicando el primero de sus libros, Guayacán, y después vinieron todos los demás. Nuestra editorial ya tenía en esa época 22 años de haber nacido, pero en realidad pocos libros publicados, porque nuestra editorial nació como una editorial de material didáctico. Por eso, el encuentro con la obra de Rodríguez Macal no pudo haber sido más feliz, porque Virgilio Rodríguez Macal era un autor con un tremendo potencial, que a los 20 años había comenzado a escribir La mansión del pájaro serpiente, una obra clásica de la literatura guatemalteca. Virgilio Rodríguez Macal, un autor capaz de dictar en solo 2 semanas una novela, su obra Carazamba, como nos contó María Elena, escribía rapidísimo y sin corregir. Un autor que publicó mucha obra narrativa, todas las cuales ganaron algún premio. Todas sus obras fueron premiadas. Guayacán incluso ganó 3 premios en Guatemala, Centroamérica y España. Virgilio Rodríguez Macal, un autor inmensamente querido por el público guatemalteco y probablemente el más leído de todos. Sus libros se reimprimen permanentemente desde sus primeras apariciones, hace 50 y 60 años. Desatendido por la crítica, amado por sus lectores, escribe David Rosotto, el experto internacional en Virgilio Rodríguez Macal, quien a los 9 años leyó Carazamba y desde entonces, fascinado por la literatura del autor, lo considera su guía literario. Pero no solo él, muchos lectores jóvenes inspirados en las obras de Rodríguez Macal han emprendido viajes por los itinerarios que aparecen en su narrativa. Obras ecológicas de aventuras y amor fáciles de abordar. Virgilio Rodríguez Macal es el autor literario que más ha hecho leer a los guatemaltecos y guatemaltecas. La riqueza de sus personajes y lugares, así como el conocimiento real de la fauna y las tradiciones, hacen de sus obras un gran legado de nuestra cultura. Muchísimas gracias, Irene. Ahora es el momento de darle la palabra a Catalina Gómez, de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Buenas noches a todos. Qué gran honor estar aquí con mis compañeros panelistas, con todos ustedes. Yo soy Catalina Gómez, trabajo en la Biblioteca del Congreso aquí en Washington, en la Sala de Lectura Hispánica, el cual es un espacio, un centro de investigación
y de enriquecimiento de colecciones latinoamericanas, bueno, luso-hispánicas, porque también incluimos España y Portugal, en la Biblioteca del Congreso. La grabación de Virgilio Rodríguez Macal es una histórica grabación que se realizó como parte de un proyecto que se llama el Archivo de la Palabra. Ese proyecto que yo manejo en la Sala Hispánica, y es una colección que comenzó en el año 1943, y incluye hoy en día incluye alrededor de 800 grabaciones de audio de poetas y autores del mundo luso-hispánico leyendo de su obra poética literaria. Es una joya bastante única y muy, muy rica en cuanto a lo que es literatura, en cuanto a lo que es lingüística, porque tiene grabaciones en más de 10 idiomas. Lógicamente, en su gran mayoría, grabaciones en español y en portugués, pero tenemos grabaciones en criollo, en francés, en inglés, por el Caribe. Tenemos grabaciones en catalán, en todos los idiomas que se hablan en España, y bueno, también en inglés, porque también grabamos autores de descendencia hispana aquí en Estados Unidos. Es un gran proyecto, incluye grabaciones con premio Nobel como Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, y también tenemos grabaciones con autores como Borges, Julio Cortázar, y bueno, muchísimos más. Los invitamos, por favor, a que exploren este proyecto. Es un esfuerzo que estamos haciendo de digitalización del archivo, y estamos subiendo gradualmente. Cada año subimos 50 grabaciones del archivo para que las hacemos disponibles en línea. Así que hoy en día tenemos alrededor de 350 grabaciones que ya se pueden escuchar en línea del archivo, que como les dije, tiene alrededor de 800 grabaciones. Cada año subimos más y más grabaciones en forma digital. Así que los invitamos a que entren al proyecto y escuchen la voz de Virgilio Rodríguez Macal, Miguel Ángel Asturias, grandes autores guatemaltecos y latinoamericanos, españoles, portugueses. Así que es un gran honor. En cuanto a la grabación de Rodríguez Macal, es una grabación que se realizó para el Archivo de la Palabra en el año 1960. En el 58, el curador del archivo de ese entonces, quien fue la persona que fundó el archivo, un chileno que se llamaba Francisco Aguilera, él fundó el Archivo de la Palabra, y en el 58 recibió financiamiento de la Fundación Rockefeller aquí en Estados Unidos para realizar grandes viajes por España, por Portugal, por Latinoamérica, para agregar voces al proyecto. Y el primer viaje lo realizó en el 58, el segundo viaje fue en el 60, y ese fue el viaje que, en el que cubrió varios países de Centroamérica, entre ellos Guatemala. Y en la ciudad de Guatemala se realizaron en septiembre, en el mes de septiembre, en el año 60, varias grabaciones de autores guatemaltecos. Se grabaron creo que 11 autores, y entre ellos estaba Virgilio Rodríguez Macal, quien realizó su grabación en el 22 de septiembre del año 1960. Así que, bueno, y él lee un cuento, la del Rincón de las Esmeraldas, un cuento que hasta ahorita, gracias a María Elena, aprendí que se publicó en 2018 en una compilación de cuentos titulada Cuatro Cuentos Diferentes, creo. Así que la grabación que él realizó es de este cuento, que en ese entonces todavía no había sido publicado. Así que, bueno, los invito a que exploren el proyecto, que visiten nuestra página y que nos visiten aquí en Washington algún día y puedan conocer la Sala de Lectura Hispánica y la Biblioteca del Congreso.
Vamos a escuchar el audio ahora. La del Rincón de Esmeraldas. Porque ella también adoraba la belleza. Podía verla siempre, aunque durmiese. En el rincón negruzco, bajo el tronco donde ya la madera se desmenuzaba en partículas muertas, ella sentía el penúltimo aroma que exhalaba aquel viejo tronco de cedro que se iba desintegrando a lento paso de los tiempos. Bajo el abrojo, cuando dormía, sus ojos redondos como piedrecillas negras, con ínfimas incrustaciones de oro, se tornaban opacos y velados, pero entonces perdían la agresiva vivacidad que los caracterizaba. Aún entonces, dormida, sus ojos sin párpados quedaban allí, fijos en el ambiente de su retiro predilecto. Ah, sí. Aún dormida, cuando su esbelto cuerpo permanecía enrollado, recogido sobre sí mismo, su pequeño cerebro podía contemplar, como en brumas verdosas, aquel rincón solitario. Entonces, sus sueños sencillos giraban siempre alrededor de aquel rincón de esmeraldas. Porque ella admiraba la belleza quietamente, sigilosamente. Cuando el sol se endulzaba en las copas de oro de los árboles y sus ojos despertaban del letargo diurno y adquirían el brillo de su gran vitalidad, lo primero que hacían era girar apaciblemente por los ángulos de su verde y fresco retiro, donde el sol moribundo introducía pequeñas flechitas manchadas con sangre de celaje. Entonces, apaciblemente, iba estirando su largo cuerpo, su ágil y musculoso cuerpo, de suaves tonalidades grisáceas, con rombos café oscuro. Asomaba la potente cabeza fuera de su retiro y proyectaba la lengua para explorar el ambiente. ¡Ah, cuán dulce y bella era la hora del crepúsculo! La insolencia del sol cenital se había desvanecido ya y la suave penumbra mistificaba de encantos el oscuro abdomen de la selva donde ella moraba. Pronto la noche bajaría aleteando desde el cielo y se posaría en todos los objetos, iluminándolos de tenues sombras que sus ojos nictálopes sabrían penetrar con infinita precisión. Entonces, deslizábase con suavidad por sobre la mullida alfombra de hojas frescas que acariciaban su cuerpo transmitiéndole la excelsa alegría de vivir, hasta que llegaba al pequeño remanso donde las flores desprendidas de las ramas describían caprichosas danzas al soplo de la brisa vespertina. Ella entonces se acercaba al agua y su cuerpo al instante flotaba a lo largo y así se deslizaba en lenta ondulación, de hoja en hoja, de flor en flor, refrescando sus fuertes escamas y bebiendo a pequeños sorbos el agua ensombrecida. Las ranas huían asustadas, cual pequeños saltimbanquis de verdosas mallas, cuando ella asomaba la cabeza al lado del amplio nenúfar, dejando círculos concéntricos como ilusorias huellas por ahí por donde desaparecían hacia el corazón del remanso. Ella entonces no hacía sino sonreír irónicamente y proyectar su lengua bífida en una amplia vibración de euforia. Después, sin prisas, se dirigía a tierra cuando el último graznido del águila arpía clausuraba el bullicio diurno de la selva. El baño despertábale un saludable apetito y entonces todas sus facultades de cazadora magnífica poníanse en tensión. El hermoso manojo de cascabeles que adornaba su cola permanecía rígido y silencioso. Ni un solo rumor escapábase de él cuando su voluntad así lo ordenaba. Iba deslizándose como en finísimo resbalamiento sobre la hojarasca. La noche ha caído ya sobre la selva con toda su tenebrosa belleza y las sombras son ahora claramente perceptibles para sus mágicos ojos. Y de pronto, el caprichoso cuerpo se detiene. Rueda en las pupilas brillantes una sombra de temor y al momento aquellas lentejuelas vivas rutilan de atrevido desafío. El cuerpo se recoge presuroso y forma ahora un anillo sobre el suelo. La cabeza está encogida sobre el esbelto cuello que se ha elevado a la altura del abrojo. Por un costado del anillo de rombos café oscuro emerge el manojillo de cascabeles que vibran ahora con invisible rapidez. Hay un ruido inconfundible en el caldero de la selva con el batir sin interrupción de los cascabeles. Pero ella, sin embargo, está tranquila. La nobleza de su ser está advirtiéndole el peligro al gran intruso que se halla frente a ella contemplándola.
y entonces proyecta su lengua, murmurando: «Cuidado, no te acerques. Vete por tu senda en paz». El gran intruso bosteza perezosamente, mostrando los enormes colmillos que rielan al filo de la luna que se cuela entre el ramaje. La hermosa cola de oro y ónix azota los moteados costados y con majestuoso gesto desvía el rumbo, y sus pasos acolchados de silencio se los traga el rumor del viento. Entonces ella se calma y quédase un momento allí, quieta. Sus cascabeles se apagan y en el calvero tan solo se escucha ya la necedad de un grillo. Ella está allí, inmóvil y tranquila, y su lengua vibrátil capta la ondulación del aire que dejara la huella del intruso en el hueco de la noche. Ella ama la belleza y suspira. ¡Ah, qué hermoso es! ¡Cuán hermoso es su robusto pecho, su ancha faz y sus colmillos blancos como el rielar de la luna en el remanso! Es poderoso, sabio y prudente. Escuchó mi aviso y se fue en busca de otra presa más digna de su majestad. Yo le susurré: «Cuidado, no te acerques». Y él se fue parsimoniosamente, dejándome la vida en paz. Vuelve a deambular en silencio hasta que encuentra a alguien frente a ella que puede servirle de alimento. Es un conejo que está destruyendo el comedero de las cotuzas. ¡Ah! Si aquellas viesen lo que está haciendo este grandísimo haragán de orejas largas y patas de zancudo. Pero ya lo tengo cerca, sí. Ya me sintió y ahora me contempla. Está comiendo un cogollo tierno, pero sin embargo no deja de mirarme. ¿Estará tonto o se habrá vuelto valiente este grandísimo cobarde? Voy acercándome milímetro a milímetro y mi avance no lo escuchan ni sus grandes orejonas porque me muevo como sobre el agua. ¡Ya está! ¡Es suficiente! ¡Ahora! El conejo emite un corto grito y salta como una pelota por el aire. Vuelve a brincar y queda inmóvil en el suelo, con un leve temblorcillo en sus largas patas. Ella entonces come poco a poco. Va tragando sin precipitaciones. Ya está saciado el afán de supervivencia por aquella noche y vuelve a recogerse a su rincón de esmeraldas, a contemplar en silencio el ambiente bullicioso de la noche selvástica, cual un signo de filosofía cosmogónica en pleno corazón del monte. Y así su vida se desliza apacible y los años van acumulándose en cascabeles en el extremo de su cola. Ella ama la bella tranquilidad de su vida y se siente parte inseparable de la belleza del monte. Aun cuando satisface las necesidades de su hambre, la muerte que necesariamente tiene que inocular su afán de supervivencia está plena de fulminante belleza. Ni un ruido desacompasado a interrumpir la solemne quietud de aquel su rincón de esmeraldas donde ella ha nacido y donde nacieron sus padres y sus abuelos. La muerte así dada por mí no carece de belleza. ¡Ah! ¡Cómo muere apacible y rápidamente el de las grandes orejas! ¡Cómo quedóse rígida al instante la taltuza que escogí aquella noche para alimentarme! Nada de ruidos, nada de crueldades innecesarias cuando administro la muerte para mi subsistencia. Y de pronto hay algo que ella no comprende. Un día, mientras tomaba un breve baño de sol a la orilla del remanso, un ser extraño apareció en las inmediaciones. Era un ser muy alto que caminaba en dos pies. Era una criatura incomprensible para ella y su pequeño cerebro. Llevaba en las manos un gran racimo de pájaros muertos y por donde él deambulaba, el monte guardaba silencio. Ni un pájaro hablaba, ni una ardilla saltaba, ni una flor sonreía. Aquel extraño ser verdaderamente ahuyentaba la belleza del monte. Y ella le vio y le observó calladamente durante varios días. ¿Qué había venido a buscar a su rincón de esmeraldas esta criatura abominable? ¡Ah! En verdad era monstruosa. Era torpe en el andar y destruía las flores y las plantas a su paso, produciendo un ruido acongojado en el bajo vientre de la selva. Para matar, usaba el más horrible trueno, y sus víctimas caían unas veces destrozadas y despojadas de sus bellos plumajes, o huían a morir en sus retiros, dejando una amplia huella de sangre en el rincón de esmeraldas. Decididamente, este ser bípedo era monstruoso y enemigo de la belleza. ¿Por qué era amo de la muerte, señor de la vida a su capricho?
¿No acaso había visto ella a millares de criaturas inmoladas y abandonadas en el mismo sitio donde fueron muertas por el trueno que le obedecía? ¿Sería acaso que el ser aquel encontraba la belleza de la vida en la muerte misma? Y una noche encontróse de improviso frente a aquella extraña criatura. También al amparo de la noche este gran destructor salía en busca de los animales noctámbulos. ¡Ah! Ella supo su identidad a pesar de no poder verle, porque aquella criatura monstruosa proyectaba desde su cabeza un haz luminoso que la enceguecía. Ella quedóse quieta, humildemente quieta, y con su lengua lo reconoció, y a su rudimentario oído llegó el gran ruido que hacía al desplazarse. Entonces, el miedo se apoderó de ella y creyó prudente lanzar su advertencia. Al instante se irguió para que la extraña criatura pudiese verla y sus cascabeles vibraron enloquecidos en el apremiante aviso. Entretanto, proyectaba la lengua para saber cuán cerca estaba, murmurando temblorosamente: ¡Cuidado, cuidado! ¡Vete por tu senda en paz, destructor de la belleza! Largo rato permaneció en aquella incómoda postura. La criatura extraña seguía allí, pero en silencio. Evidentemente la estaría contemplando antes de marcharse en paz, como lo hacían los grandes seres noctámbulos de la selva. Ella comenzaba a tranquilizarse ya, cuando de pronto llegó el caos. Fue algo brutal que cayó sobre su cuerpo, sobre su bella espalda de rombos café oscuro. Ella sintió el gemido que su largo cuerpo exhaló a través de sus vértebras, que se habían partido de una manera atroz. Y la obediencia de sus principios la obligó a lanzar su cuello hacia adelante e impulsar la cabeza con rapidez invisible. Al momento sintió que sus fuertes colmillos inyectores se hundían en una carne blanda y también percibió el correr del néctar mortífero por los huecos canales. ¡Ah, sí! Aquella criatura lanzó un grito que enmudeció a la selva y al instante la luz huyó cobardemente. Ella quedó inmóvil sobre la hojarasca, escuchando los gritos espantosos de la criatura abominable, y sus ojos moribundos percibían el destello de los haces luminosos al huir enloquecidos por el seno de la arboleda. Entonces, con infinita tristeza, aún sin comprender con claridad lo que había sucedido, se fue escurriendo penosamente hacia su retiro. Iba herida de muerte y le apenaba morir de aquella manera. En verdad, no había belleza en la muerte que quiso darle por capricho aquel ser abominable. ¡Ah! Pero ella también había inoculado la muerte, sí. Entonces sí había belleza en la muerte que ya la estaba acercando. Si ella había destruido aquel engendro abominable, entonces su muerte era una muerte hermosa. En realidad, la muerte más hermosa para quien amaba la belleza. Ella entonces era la callada venganza de la selva. Penosamente fuese escurriendo hasta su retiro en el rincón de esmeraldas, y haciéndose un anillo de espirales y rombos café oscuro, murió con sencillez, quedando allí como un extraño signo de filosofía cosmogónica sobre el ancho corazón del monte. Impresionante, sin duda. Damos la palabra ahora al escritor Francisco Méndez, Premio Nacional de Literatura. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches a todos. Pues nos quedamos básicamente anonadados después de leer este magnífico relato y, como mencionan algunos en los comentarios, con una excelente voz y una gran dicción. Bueno, pues esa explosión que nos causó este relato, pues seguramente coincidirán conmigo los de la mesa y los que están en nuestra sala de Zoom, que es precisamente lo que provoca la obra de Virgilio Rodríguez Macal, ¿verdad? Son estallidos de emoción, estallidos de belleza. Y eso es un poco lo que ha estado su obra discursivamente hablando en términos literarios. Su obra ha estado básicamente bañada prácticamente de toda esa belleza. Ustedes se dieron cuenta cómo construyó
a partir de lo estático que se encuentra la cascabel y cómo se mueve como caza y luego el enfrentamiento con el ser humano, la muerte anunciada y la muerte de los dos. Este es un tema muy interesante que podemos encontrar por razones del tiempo. Voy a hablar un poco de la historia contemporánea, la literatura, y vemos en el siglo XVIII la naturaleza, la flora y la fauna era una especie como de, si recordamos de Rafael Landívar, como él le cantaba a la naturaleza y a los animales en su Rusticatio Mexicano. En el siglo XIX, Pepe Batres Montúfar, por ejemplo, hizo dos extraordinarios poemas, uno se lo hizo al volcán de agua y otro al río San Juan, entre Costa Rica y Nicaragua. Máximo Soto Hall, otro autor guatemalteco, escribió El Problema, precisamente sobre todo este valle centroamericano exquisito. Y luego Rafael Arévalo Martínez, que en uno de sus libros más famosos, que se llama uno de los libros más famosos en los cuales animalizó, ¿verdad? Luis Cruz Palma mencionaba psicosomorfía, ¿verdad? Darle a los animales condiciones humanas, ¿verdad? El hombre que parecía un caballo es el nombre de este libro, que incluye varios cuentos y que fue publicado en 1915, en el cual encontramos animales con características humanas y diferentes. Este tema, en la época de las vanguardias, que son los años precisamente 20 y 30, hubo extraordinarios autores que tomaron esa temática. Digamos que la selva antes era como la aliada, la amiga, a la cual nos podíamos maravillar. Pero al inicio del siglo XX, con la industrialización y que todo lo que significó empezar a quitarle espacio a los animales, empezarles a quitar sus propias viviendas, sus propios hábitats, resulta que surgen obras monumentales, sobre todo en la literatura latinoamericana, de autores como Horacio Quiroga, por ejemplo, ¿verdad? Con los cuentos de la selva, los cuentos de amor y esperanza y locura. Y por otro lado, en Venezuela, Rómulo Gallegos. Recordarán ustedes Doña Bárbara, precisamente, que es el enfrentamiento entre la barbarie contra el otro, que es el civilizador, y que se llama Santos Luzardo, que es la luz, digamos, de la civilización. Y entonces en Guatemala, en Centroamérica, hay autores que comienzan, digamos, a hablar precisamente de esta selva, un poco esa selva donde uno se mete y te va a picar una cascabel, donde se te puede aparecer Hish, el jaguar, donde te puede pasar volando Tot, el murciélago, y autores como Asturias, como Monteforte Toledo, como Francisco Méndez Escobar, en sus cuentos y en sus novelas comenzaron básicamente a crear lo que hace un rato decía el señor embajador, el realismo mágico, que no fue García Márquez y compañía quienes lo inventaron, fueron precisamente nuestros autores, sobre todo los autores guatemaltecos, quienes transformaron en sus obras esta forma de ver un mundo que es cruel y fuerte, pero a la vez es mágico. Entonces, precisamente ahí se inserta la obra de Virgilio Rodríguez Macal. Es ahí donde él tiene esa fuerza de seducirnos a partir de la voz que le da a los animales, de hacernos nuestros aliados. Cuando uno lo lee, ustedes recordarán, en 1907 se le entregó el premio Nobel a Rudyard Kipling, que es uno de los grandes autores precisamente de esta temática. Fue el que escribió Mowgli, el niño de la selva. Entonces, este es nuestro Rudyard Kipling guatemalteco. Virgilio Rodríguez Macal estaba precisamente dándole toda esa voz a los animales, esa voz a la selva. Él se adelantó muchísimos años a lo que hoy vemos, las selvas devastadas, la terrible contaminación, los ríos atestados de basura, y él se percató. Vean ese encuentro en este fabuloso cuento de 11 minutos, cómo él de alguna u otra forma hace esa mención de lo que significaba el ser humano y su destrucción de la naturaleza. Entonces, de alguna otra manera, este es el contexto en el cual hay un caldo de cultivo y en el cual Virgilio Rodríguez Macal, a partir de los años 30, 40, 50, 60, hasta su temprana muerte, escribe precisamente, y afortunadamente nos dejó ese legado de obras. Como decían algunos en el chat, es un autor que desde niños nos empezó a seducir.
creo que, y como lo dijo Irene también, a partir de sus libros mucha gente comenzó a leer y a alucinar. Yo me declaro un escritor que ha sido influenciado, ojalá, por la mano de Virgilio Rodríguez Macal, y creo que hay otros autores, por ejemplo, como Rodrigo Rey Rosa, que de alguna u otra manera han tomado esa temática de los animales, esa temática ecológica, esa temática que en esos años todavía no existía, esa conciencia que se tiene ahora. Entonces, admirable mucho esa visión de un intelectual que se adelanta a los hechos, y se adelanta precisamente a los hechos porque está viendo lo que está ocurriendo en ese momento, y a través de su obra, a través de sus cuentos, de cada uno de esos personajes, nos los pone frente a los ojos, y nosotros tenemos la posibilidad de disfrutarlos. Ojalá que esta visión que él tenía vuelva, digamos, a nuestras selvas, porque lamentablemente las selvas hoy en día están devastadas. Hoy Virgilio Rodríguez Macal iría, por ejemplo, a San Francisco Petén, donde vivía Pablito Uchaeta Trujillo, familiar cercano mío, y que de alguna u otra manera fue uno de los informantes y confidentes de Virgilio Rodríguez Macal. Si él llegara ahora a esas selvas, le daría una gran tristeza ver esa devastación que existe. Entonces, quizá a partir de la obra de él, a partir de su obra, de todo ese mundo que él recreó con estos animales que cuando nosotros leíamos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, eran tan cercanos, pero hoy, en este momento, nos son tan lejanos y tan ajenos porque muchos de ellos ya no están con nosotros. Entonces, creo yo que esa visión de ser una persona que se adelantó a esa época, y no solamente eso, que además lo hizo con una forma de seducirnos. Miren, esa narración que escuchamos ahora, recuerdan que hubo una pequeña pausa que pensamos que ahí se acababa el cuento. Todos nos quedamos así, a pesar de que ya lo habíamos oído varias veces. ¿Qué va a pasar? Que un suspenso, porque la narración venía con una cadencia extraordinaria, con la voz que él planteó, y afortunadamente pues la terminamos de escuchar y vimos eso como habla él, ¿verdad? Esa belleza de la muerte, porque la muerte es belleza. Así que me siento honrado de participar en este panel. Agradezco muchísimo a la biblioteca, a la embajada y a todos esta participación, porque es traer la obra a en este momento Virgilio Rodríguez Macal es importante y necesaria, y hay que seguirlo leyendo para rendirle honores. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Francisco. Nuevamente nos acompaña María Elena Rodríguez, hija del autor. Pues, muchísimas gracias. Realmente es difícil decir algo en estos momentos, estamos muy emocionadas. Es una, después de 57 años, volver a escuchar la voz de mi papá, tan viva, tan suya. Es un cúmulo de sentimientos encontrados, de mucha alegría, de mucha emoción y al mismo tiempo de mucha tristeza porque nos dejó tan pronto, cuando tenía tanta capacidad y tanto talento para seguirnos dejando más obras. Yo estoy segura que en este momento deben estar muchas personas que lo leyeron, emocionadas y conmovidas por esta grabación, que es una verdadera joya y un aporte sin precedentes para la literatura guatemalteca. Mis hermanas, mi hermano, todos deben de estar en un sentimiento muy grande, porque yo me mantuve en secreto esta emoción para que la tuvieran ellos también con la misma fuerza con que yo la he sentido. Agradezco de todo corazón a la señora Catalina Gómez de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por sacar a la luz las grabaciones de tantos escritores cuyas voces habían permanecido en silencio por tantos años, incluyendo la de mi papá, Virgilio Rodríguez Macal. A Irene y a Francisco por sus
memorias y análisis. Y al señor embajador de Guatemala en Washington, Alfonso Quiñones, y a su equipo de trabajo, muy especialmente a Rodolfo Cabrera, el agregado cultural, que se contactó conmigo y ha sido tan especial para organizar este evento. Finalmente, agradezco a los organizadores de FILWA, a lo largo de los años siempre nos han apoyado en actividades literarias relacionadas al legado de mi papá, siendo ahora una fecha conmemorativa por el bicentenario de nuestra Guatemala, que él tanto amó. Y a todos los lectores, perdón, familia y amigos, porque gracias a ustedes, Virgilio Rodríguez Macal sigue vivo cada vez que lean sus obras y las llevan a ese rincón de esmeraldas que de seguro cada quien tiene designado en algún lugar muy especial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marielina. Antes de darle la palabra al señor embajador, quisiera pedirle a Irene, hay algunas preguntas de las personas que están emocionadas también escuchando la voz de Virgilio Rodríguez Macal y todas las anécdotas. Preguntan sobre el listado de obras del autor. Tienes el micrófono apagado, Irene. No se te escucha, perdón, no se te escucha. Estamos por resolver un inconveniente técnico, no sé si María Elena nos quisiera contar un poco sobre el listado de las obras de lo que Irene resuelve el audio. Irene, ¿estás lista? Si no, voy. Bueno, pues el listado de las obras, yo lo enumeré hace un, lo mencioné hace unos instantes. Empezando con La mansión del pájaro serpiente, El mundo del misterio verde, dos libros de cuentos de animales, Carazamba, su primera novela escrita a los 20 años en Santiago de Chile. Después viene Guayacán, Jinayá, Sangre y clorofila, que son cuentos de vaquería, Negrura y cuatro cuentos diferentes, que fue la última producción literaria que dimos a conocer. Todas estas obras fueron publicadas por Editorial Piedra Santa, donde las pueden conseguir. Y eso es, ese es el listado de las cosas que nosotros hemos publicado de mi papá. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna duda. Sí, preguntan cuántos años tenía Virgilio Rodríguez Macal cuando hizo esta grabación. 43 o 44 años, porque fue en el 60 que dijo la directora de la biblioteca que se había hecho esa grabación, y él murió a los 47, o sea que entre los 43 y 44 años ha de haber tenido. Muchas gracias. Para quienes nos preguntan si se puede tener acceso a este material, con mucho gusto vamos a compartir nuevamente en redes sociales el link. Irene, te cedo la palabra. Pero no sé si me escuchan. Ahora sí. Ay, Dios. Miren, yo la verdad es que esto se puso negro y yo no podía regresar. Pues 44 años tenía, porque si no me equivoco, Virgilio Rodríguez Macal nació en el 2016, ¿verdad? Correcto. En el 1916 nació. ¿No? Entonces sí. Tenía 44 años cuando grabó, sí. Las obras están a la venta en librerías Piedra Santa, así presencialmente, y también en línea.
Hemos publicado una obra lindísima, muchos de ustedes la deben de conocer, La Mansión del Pájaro Serpiente, con fotografías a todo color de fauna guatemalteca, hechas por Thor Jansson. Esa es una obra extraordinaria, ¿no? Que la publicamos hace unos años. Y también tenemos la biografía escrita por David Rosotto, posiblemente la persona más conocedora, digamos, porque él se ha dedicado su vida de literato a conocer la obra de Virgilio Rodríguez Macal. David Rosotto es un profesor en una universidad canadiense y publicó una biografía muy entretenida sobre Virgilio Rodríguez Macal y su obra. Se las recomiendo muchísimo. Yo ahora la volví a leer precisamente para este encuentro. Muchas gracias, Irene. Gracias también, María Elena. Y damos nuevamente la palabra al señor embajador Alfonso Quiñones. Muchas gracias, Claudia, por darme la palabra nuevamente y ya de manera muy breve porque estamos por concluir, solo unas reflexiones. Algo que resulta común en la obra de Virgilio Rodríguez Macal en el mundo del Misterio Verde y en La Mansión del Pájaro Serpiente es humanizar a los animales, a la flora y a la fauna. Sin embargo, después de escucharlo a él en esta grabación sobre En el Rincón de la Esmeralda, lo hace pensar a uno que tal vez la humanidad debería ser más como los animales y las plantas. Tal vez deberíamos animalizar a los humanos, a ese destructor de la belleza, como la serpiente llama a este cazador, a este personaje. Y tal vez, como decía en mi primera locución, como aparece en el mundo del Misterio Verde, que ese mundo es mucho más abierto y más lógico que el mundo nuestro. Y ahí creo que debemos regresar nuestros ojos a ese mundo verde, a esos bosques, para que no se sigan perdiendo, para que el cambio climático no nos gane la batalla. Cuando estaba haciendo un poco de análisis para esta conversación, solo por curiosidad, me metí a Amazon para ver qué libros de Rodríguez Macal tenían a la venta. Y estaba Carazamba, estaba El Mundo del Misterio Verde, La Mansión del Pájaro Serpiente, Guayacán, y también estaba Sangre y Clorofila. Yo no dudé que iban a estar varios de Rodríguez Macal, sin embargo están casi todos. Pero algo que me pareció muy interesante fue encontrar, no sé si ustedes han adquirido, y sin quererle hacerle anuncios a Amazon, pero si han adquirido alguna vez libros ahí, aparece un recuadro en donde dice que las personas que compraron estos libros, en este caso lo de Rodríguez Macal, también compraron libros de otros autores. Y los autores que más habían comprado era García Márquez y Vargas Llosa, dos de los más grandes de la literatura hispanoamericana. Así que estas personas que compraban libros de Virgilio Rodríguez Macal ponían al mismo nivel que a García Márquez y a Vargas Llosa porque adquirían los libros. O sea, son lectores que no hay que, hay que despreciarlos. Ya para concluir, quisiera nuevamente agradecer la oportunidad que Filgua nos ha dado para poder tener este coloquio, y lo hago en nombre de la Embajada de Guatemala en los Estados Unidos, de mi colega Rodolfo Contreras, que fue quien nos ayudó para la organización del evento, y esto lo hacemos como parte de los esfuerzos de diplomacia cultural que lidera el Ministerio de Relaciones Exteriores. Quiero agradecer muy, muy especialmente a María Elena Rodríguez por los comentarios que nos ha hecho, por las vivencias, por compartirnos esa intimidad de su familia. También a Irene Piedrasanta, por todos los esfuerzos que ha hecho durante todos estos años por seguir editando la obra de Rodríguez Macal, entre otros, obviamente, y seguir adelante con este esfuerzo. Creo que es importante seguirlo haciendo para que todos nos podamos seguir beneficiando de esta magnífica obra. Y a Francisco Méndez por sus comentarios, la verdad es que muy enriquecedores lo que él nos presentó. Y obviamente a Catalina, curadora en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos,
donde se están todas estas grabaciones. Creo que es importante no perderlas, creo que es importante ponerlas, una puesta en valor y poderlo tener el año entrante con algún otro connotadísimo autor guatemalteco como Luis Rodríguez Macal en Filgua. Así que Claudia Navas, muchas gracias por esta oportunidad. Estamos acá a las órdenes para cualquier apoyo que se necesite y seguimiento acá en Washington. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador, y muchas gracias a todos, María Elena, Francisco, Irene, Catalina, por este magnífico regalo que dan a todos los que estamos disfrutando de la Feria del Libro. Muchísimas gracias también a quienes han estado comentando y compartiendo con nosotros. Los invitamos a continuar en esta fiesta de los libros que es la FILWA. Buenas noches. Gracias, buenas noches, muchas gracias. Llegó la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Llegó la FILWA Virtual 2021. A un clic de tus autores favoritos. Conectados en más de 200 actividades en línea, más de 100 presentaciones de libros, 150 escritores nacionales e internacionales invitados, conciertos y programación infantil. La feria se transmitirá en www.filwa.com. Del 2 al 12 de septiembre, FILWA, vamos por un país de lectores.